es eso, ¿viste? Informe. Informe, sí. Elecciones en México. Sí, señor. Sheinbaum sacó más de 27 puntos de diferencia y se convirtió en la primera presidenta en ese país. Sí, señor. Pero para hablar de eso tenemos nuestros corresponsables en el país azteca, obviamente, ajá, como siempre. Sí, ¿y quiénes son nuestros corresponsales en el país azteca? Adelante Tito y Pelusa. Puta madre. Desde las tierras de Chespirito, Chabelo, Luis Miguel y los dos gurisitos que vivieron como 3 meses adentro de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Chacarí. Alexander y Alexis, o bienvenidos. Alejandro y Alexander. Pelusa. ¿Por qué Tito y Pelusa para una noticia internacional de estas características? ¿Qué sabe? No sabe nada. ¿Cómo andan, gurís? Dice. Pelusa. Bueno, dice, bueno, órale, híjole. Cándarle. Ajá. ¿Qué tal, Tito y Pelusa? Histórico. México tiene la primer presidente mujer. Sí, señor. Pelusa. Es muy fuerte esto. Sí. Más fuerte. Pelusa. Que sopapo de padrastro. Ajá. Sí. Más fuerte. Sí. Pelusa. Que patada de allanamiento. Claro. Más fuerte. Pelusa. Que quemada de Claudio Hermosa en medios provinciales. Ajá, también. De acuerdo con los resultados preliminares. Pelusa. La. Candidata oficialista. Claudia Sheinbaum. Pelusa. Es la nueva primer mandataria mexicana. Ajá. Sheinbaum es ahijada política del actual presidente. Sí. Pelusa. Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Tita. Sería algo así como. Tita. Como era Seba Denis de García. Pelusa. Pelusa. Aunque con un resultado muy diferente. Tito. Muy diferente. Tito. Exponencialmente diferente. Tito. Sheinbaum. Pelusa. Ganó en ciudades como. A ver. Pelusa. Tijuana. Tito. Monterrey. Sí. Pelusa. Veracruz. Sí. Tito. Aguascalientes. Ajá. Pelusa. Aguascalientes, ciudad también conocida como. Ajá. Tita. Federación. ¿Qué pasó? Tita. Canichetoy. Pelusa. Chihuahua. Tita. Cuernavaca. Ajá. Pelusa. Cuerno Toro. Tito. Acapulco. Ajá. Pelusa. Puebla. Centros urbanos muy. Tito. Guatemoxtitlán. Pelusa. Puebla. Otra vez. Sí. Guadalajara. Pelusa. Mariachi. Tito. Michi. Tito. Chipote Chillón. ¿Eso es una ciudad mexicana? Pelusa. Chiquitolina. Pelusa. Chespirito. Tito. Guajanatojuato. Eso no existe. Tito. Tenochicjuato. ¡Mátame! Pelusa. Y la verbena junto a Bonplan. Tito. Los resultados parciales indicaban que Claudia Sheinbaum. Ajá. Pelusa. Obtenía el 58.21% de los votos. Tita. Su otra competencia era. Pelusa. Xochitl Gálvez Ruiz. Pelusa. Nombre de mierda. Pelusa. ¿A quién? Para más facilidad. Tita. Ahí le llamaremos Susana. ¡Pero no es el nombre! ¡Xochitl! Bueno, así que. Tita. Susana Gálvez Ruiz. Pelusa. Obtuvo el 28.8% de los votos. Tita. Y un tercer competiente o competido.
Tito, Tita. Jorge Álvarez Maínez. Pelusa, Pelusa. Obtuvo 10.58 de los votos. Ajá. Pelusa. ¿Poquito? Pelusa, Pelusa. Sí, igual no se quejó. Tito, Tita. Dijo, peor le fue a los cuates peroncho de Chajarí. Las elecciones mexicanas se realizaron en una ola de violencia. En medio de una ola. Sí, sí, sí. Y un fuerte operativo de seguridad. Que incluyó el despliegue de 27.245 militares. Miembros de la Guardia Nacional. Ajá. Pelusa. Linares y Lagalle empistolados. Tito. Brepe y su equipo de élite. Pelusa. Jugadores de los conquistadores. Tito. La doña pistolera de calle Concordia frente a la agro. Pelusa. El dron de Siopi. Tito. Sopa Pampillón festejando la tribuna y mostrando el culo. Tito. Pedro Argüello. Pelusa. Los que fajaron a Silvestri. Ah, también operativo de seguridad. Tito. Y personal de RZ7. Pelusa. Con gomeras. Pelusa. Y cerbatanas. Tito. Y con un con una onda de rulero. Tito. ¿Cómo vivieron los mexicanos esta histórica elección? Pelusa. Y bueno, le vamos a preguntar a uno de ellos si lo tienen a algún mexicano por ahí que anda de vuelta a cualquiera. Mexicano. Tito. Lo estás llamando. Un ratito, decirle. Pelusa. Llamalo. Pelusa. A cualquiera. Bueno, hay un mexicano que... Pelusa. Se está vacunando contra alguna cosa, ¿no? En este momento acaba de recibir una inyección de gas. Bueno, vamos a hablar con un mexicano. Sí, en ese teléfono se habla después. ¡Tito! Ahí lo está llamando. Cualquier mexicano. ¡Híjole! ¿Cómo están, manos? ¡Míjole! ¡Espectacular! ¿Su nombre? ¿Cómo? ¡Su nombre! Y bueno, mexicano. Bueno, mexicano entonces. Mexicano para hablar de las elecciones. A ver, ¿contento con el triunfo de la sucesora de López Obrador o usted votó por otro de los candidatos? Acá se votó. Sí, ya sé que se votó. ¿Por qué se votó? Para presidente. Y votamos a Ana María Baum. Jane Baum. No es Ana María Baum. Shane Baum. ¿A usted votó por Shane Baum? Shane Baum. Entonces, Don Ramón también. La Chilindrina también votó. Lugares comunes, ¿no? Sí, como que se caen los... ¿Cómo anda la gente por la calle, a ver, los mexicanos? ¿Cómo se visten? Y acá tenés de todo tipo. Tenés de sombrero. No van todos de sombrero los mexicanos. No caigan en ese... Tenés de sombrero, tenés con guitarrones, trompeta de las grandes, trompeta de las chicas. ¿Así anda los mexicanos o no? Ajá, claro. Espectacular. Eso es un cliché, no puede caer cada vez que hablemos de México, caer siempre en los mismos lugares comunes. Ese ve todo amarillo. ¿Cómo? Se ve todo amarillo. El filtro amarillo de la película se ve así. Tamales, tacos, tamales, el chile. Eso es todo lo que hay acá. Yo no vendo copitos, vendo chile. Y tacos y tamales. Y para vos. Y salen los tacos y tamales. ¿Sale? Se vende un montón. Hoy a la mañana estuvo movido. ¿En dónde? ¿En el DF o dónde está usted? Chicoaplato. Guanajuato. Ajá. Y Cancún. Donde se hizo la película El Chavo.
Un capítulo, sí. El capítulo del Chavo. Ahí, ahí estoy. Bueno. Entonces, presumo yo que hay algún tipo de aval con este... Si esta persona votó a Sheinbaum, está avalando en la gestión de López Obrador. ¿Qué? Vuelvo a la terminal, me dejé el bigote y ahora me voy a la casa de los abuelos. No, sí, no todos los mexicanos tienen bigote. No, no todos los mexicanos, tienen bigote y andan con sombrero. ¿Sabés qué tengo para comer ahora a la noche? A ver. El menú de la casa de los abuelos acá en el DF. Frijoles, dijo Cristian. Frijoles. No, sí. Es que previsible. Qué previsible. Tamales, frijoles. Y taco. Y taco. Bueno, entonces feliz por la nueva jornada democrática porque ganó su candidato, entonces. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Viva la presidenta! ¡Viva Sheinbaum! Ahí está. Y ahora me voy. Sí, ya dijo que sí, iba. Tocando maracas mexicanas. No, va. ¡Al valero! El valero, no era maraca, era valero. No, ¡qué pelotudo! Todo muy cliché. Sí. Peluso, peluso. Faltó mencionar peluso, el Día de los Muertos y ya estaba. Peluso, peluso. ¿Qué pasa? Ah, acá dice que tiene un pelusa y un tito mexicano. ¡Ay, Dios mío! No. No. A ver. Bueno, sí. Peluso, peluso, peluso. Es el mismo boludo hablando con el tono. Peluso, peluso, peluso. Híjole, peluso. Está entre mexicano y un ranchero de Texas. ¡Tito, tito, tito! Este ranchero de Texas. Sí. Este no es mexicano, este tito, ranchero. ¡Tito, tito, tito! ¡Tito, tito, tito! ¡Ay, vean a los indios, hijo! ¡Tito, tito! Bueno, Pelusa, lo vamos nosotros. Bueno, gracias, bueno. Tito y Pelusa, por esta vergüenza. Gracias al cartel de Sinaloa, chao. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué vergüenza! Gran informe, chicos. ¿Qué?